En Uruguay, en el año de 1930, se realizó la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Con 13 países participantes, Argentina, Chile, Francia, México, Yugoslavia, Brasil, Bolivia, Rumania, Perú, Estados Unidos, Paraguay, Bélgica y Uruguay, el primer campeonato mundial de fútbol se jugó en Sudamérica. Para entonces, y por la crisis económica, varios equipos europeos desistieron de la invitación y solo 4 países del viejo continente llegaron a tierras uruguayas para disputar el primer título de la cita orbital. A la final llegaron Argentina y el anfitrión Uruguay, en el clásico del Río de la Plata. Los uruguayos se alzaron con la victoria 4-2 sobre sus vecinos y conquistaron la primera Copa del Mundo. La segunda Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. Para este torneo, 34 países solicitaron participar, por lo que fue necesario realizar eliminatorias para determinar las 16 selecciones participantes. Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, el torneo se desarrolló por completo en un sistema de partidos de eliminatoria directa y no con una primera ronda de grupos. Este sistema solamente fue utilizado en este evento y en el siguiente. Solo participaron 4 seleccionados no europeos: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto, la primera selección africana en participar del certamen internacional. Además de los países del viejo continente: Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, España, Francia, Hungría, Países Bajos, Rumania, Suecia, Suiza y el anfitrión Italia. El campeón precisamente fue Italia, que se impuso a Checoslovaquia en la final por 2-1. La tercera Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia entre el 4 y el 19 de junio de 1938. Este torneo fue el último acontecimiento deportivo previo a la Segunda Guerra Mundial. Durante la realización de la Copa, muchos hechos presagiaron lo que viviría el mundo a partir del año siguiente. Jules Rimet, creador del certamen, hizo que su país natal organizara lo que se pensaba podría ser el último mundial, desplazando a Argentina como país organizador. 69 selecciones solicitaron participar en el torneo. Sin embargo, hechos bélicos impidieron la participación de países como España, China y Japón. Ante el cambio de sede a Francia en lugar de Argentina, contradiciendo lo convenido en un principio de realizar los campeonatos alternadamente entre Europa y América, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guayana Neerlandesa, México y Uruguay rehusaron participar. Brasil no se asoció al boicot de los equipos americanos, ya que tenían intenciones de organizar el Mundial de 1942. Una importante innovación fue la introducción de los derechos clasificatorios del campeón defensor del título, algo que se mantendría hasta el año 2002. El campeón fue Italia, tras imponerse a Hungría en la final por 4-2, revalidando el título obtenido 4 años antes. Y no sería hasta el año 1950 para que nuevamente se realizara un Mundial de Fútbol.
Con la cancelación de los campeonatos en 1942 y en 1946, y luego de haber vivido una segunda guerra, el mundo se alistaba para levantarse del dolor y de las ruinas. El fútbol se convertía en aliciente para el año de 1950. Entre el 24 de junio y el 16 de julio de ese año, se realizó la cuarta edición de la Copa Mundial de Fútbol, por segunda vez en Sudamérica, en esta ocasión en Brasil. Solo participaron 13 países: Brasil, Bolivia, Chile, Italia, Uruguay, Yugoslavia, España, Estados Unidos, Inglaterra, México, Paraguay, Suecia y Suiza. En el último partido de la ronda final, jugado en el Estadio Maracaná, y ante cerca de 200.000 asistentes, Uruguay logró una histórica victoria ante el local Brasil por 2-1, y se quedó por segunda vez con la Copa, en un partido que recibió el nombre de Maracanazo. El 16 de julio de 1950 se conoce como el día en que Brasil lloró. Entre el 16 de junio y el 4 de julio, Suiza albergó el campeonato mundial al ser la única nación con la infraestructura necesaria para el evento. El mundial contó con la participación de 16 selecciones, las cuales fueron divididas en 4 grupos de 4 naciones. Los devastadores efectos de la Segunda Guerra Mundial aún se percibían en Europa. Originalmente, Suiza había sido elegida como sede para el torneo a realizarse en 1949, el cual fue posteriormente modificado para ser celebrado en Brasil en 1950. 4 años más tarde, el país alpino tendría la posibilidad de organizar el Mundial. Alemania Federal pudo volver a competir en la Copa Mundial tras la prohibición en Brasil 1950. Fue el primer evento en ser transmitido por televisión a por lo menos 8 países de Europa. El partido por la gran final se disputó entre Hungría y Alemania, en el llamado Milagro de Berna. Los alemanes derrotaron a los favoritos húngaros por 3-2 y se coronaron campeones por primera vez de la Copa Mundial de Fútbol.